Afición Celeste, ¿cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Yo soy su amigo Gio y les traigo la información más reciente de la máquina, así que pasemos con ello. En los últimos días he empezado a hablar de cambios en Cruz Azul, desde el cuerpo técnico, jugadores y la gestión directiva del club. Actualmente ya se ha ratificado al Potro Gutiérrez como director técnico del equipo, tras una decisión casi oficial por parte de la directiva, mientras que la reestructuración del plantel sería llevada de la mano con el nuevo director deportivo, pues según con información de ESPN, Carlos López de Silanés ya no seguirá en el cargo de Cruz Azul, y solo será cuestión de tiempo para que saliera del equipo. Es por ello que ya han empezado a sonar nombres de directivos que podrían llegar a la máquina, para comenzar un nuevo proyecto, desde los más imposibles como Ricardo Peláez hasta los más lógicos como Gerardo Torrado. Sin embargo, el día de ayer el periodista deportivo Javier Alarcón reveló para el programa deportivo de Imagen Televisión Adrenalina que la directiva ya estaría en pláticas con el exdirectivo de Monterrey Luis Miguel Salvador, quien estuvo en el cargo de directivo de Monterrey desde el 2001 hasta el 2015, tras la llegada de Dulio Davino. Salvador consiguió 3 títulos de liga con el equipo regiomontano, así como 3 Concachampions, y fue el encargado de traer a varias figuras de Monterrey en esa época, como Walter Ayoví, Humberto Suazo, el regreso de Chirito Delgado a México y Nery Cardoso, entre otros, por lo cual esta opción para Cruz Azul no sería del todo mala, más teniendo en cuenta cómo se maneja esta nueva directiva, el cual busca contratar fichajes baratos en todas las áreas. De cualquier forma, deberemos esperar. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario.